conoció a esta elfa Elfa. que está bien, 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 ¿cómo es que dicen? Bien buenarda. ¿Qué te pasa? Pero, Está bien entonces tiene un guapina. problemita. Sí, tiene un problemita, que es que cuando la tocas como que te duele. Sí. Entonces, algo interesante es que este man tiene otra situación anormal. Venga, le voy colocando continuar antes de que vuelva a saltar la intro. Y este man no siente dolor. O sea, no Sí. quiere decir que no sea, que sea invulnerable, sino que no siente dolor. Y pues puede tocar a la vieja, puede tocar esta espada de fuego super, super lámpara que pues tú Y la tocas y te da la mano. se le quema la mano, pero Exacto, él va no, perdiendo vida. pero no Entonces siente. acabamos de, exacto, acabamos de armar el equipo. Vamos a ver, nuestro equipo son. Uy, ya hemos avanzado bastante, ya que recuerdo. Nuestro equipo son el tipi y la tipi, que El son dos. tipi, el tipi y la tipi. Exacto. La otra tipi y Tenemos. el otro tipi. ¿Qué pasa, Andrew? O sea, así confundes a toda la audiencia. Tenemos La a esta amarilla. chica, que fue la primera que se nos unió, que nos daba 100% desconfianza, la cara como toda rara, eso como Sí, que tú dices, era o sea, súper rara. Yo dije, no, ese tipo seguro tiene una trampa porque se ve ya. muy. Exacto. Nos va a vender. Ya, Nos va a ya vender, nos tiene, sí. exacto, Dijo. nos tiene ya precio. No, parece que ella era bien, es una maga de, o sea. Es algo que sorprende a las personas porque ella es una maga, pero es de la raza que está en cautiverio, ¿sí? Y en teoría ellos no tienen magos, entonces como que, oh, Ya. mira, ya hace magia, como que, wow. Pero su magia es diferente, obviamente, a la de estos chicos. Sí. Los opresores, pues, tienen unos, controlan unos elementos, ahí no me acuerdo exactamente cuáles son, agua, fuego, pues los básicos, más creo que oscuridad. Y esta vieja controla luz. No me acuerdo exactamente cómo es la vuelta. Ahorita lo vamos a ver. Espérame, arreglo acá la pantalla otra vez porque tuve acá un Dale. problema. Ay, Ahora yo no me sí. acuerdo. Ahora sí. Ay, ya me acuerdo. Yo tengo aquí eso para recuperar vida. Ah, ya más o menos me acordando. Que me olvidó mostrar el Listo. chat porque hay que estar Voy a pendiente del manquear, chat voy a por eso. manquear. Ah, no, no, ¿no mostraste el trailer? ¿Mostraste el No, trailer? sí. Sino que esto tenía pantalla completa y yo siempre dejo como una esquinita para ver el chat. Ah, perfecto. Entonces, sí, ya lo arreglé, ya lo arreglé. Rela. Bueno, entonces esta vieja es de las esas, ya hace magia, maneja su pistola Ah, ella lámpara. tenía Y algo él. por dentro. Yo que me acuerdo. ¿Quién? ¿La china de la mona? ¿La mona, la peli de Sí, rosa? ella tenía algo por dentro. Era como que ella la estaban buscando Ah, porque vale. ella se robó algo o no, 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 ella no sabía que ella No está era bien. tenía como un núcleo de poder dentro de ella. Esas son las orbes que estaba comentando que tienen los emperadores de cada lugar. Ella Sí. se había robado la de fuego, por eso la estaban Pero persiguiendo. ella no Y sabía. Y este la tiene. vago la tiene. ¿Y ¡Ah, este vago qué? no! Este vago sacó del orbe la espada de fuego. O la espada de fuego es el orbe transformado en la espada, no sé. Algo Me así. acuerdo. Sí, no me Tendríamos acuerdo. que verla así Algo de nuevo. así, sí. La sacó del Bueno. pecho de ella. Así como Bueno, en el tráiler. y por último está el pipichico este de la derecha. Ese man, ¿eso se puede decir en Twitch? Pues sí, porque pues todo el mundo grosero en español, en inglés sí es un poco Ah, bueno, complicado. listo. Ya le causaba, te causaba un strike. Sí, Bueno, sí, entonces sí, tema al pipichico. sí. Él lo que pasa es que él era un soldado, o sea, él se había rendido y se volvió un soldado de los malos. Por eso le digo así. Sí, entonces al final el papá nos acompañó, el papá era un crack, o sea, el man nos volvió sabios. Sí. Nosotros éramos paila y el man nos volvió sabios. El papá sí. Y este man esperó a que muriera para darse cuenta que el papá lo quería y todo. La típica historia Sí, de tenían que esperar a venderlo para que lo mataran y luego novio. Eso es. arrepentirse. El Por eso es típico que es cliché de todo. cualquier pipi chico. Sí. Exacto. Exacto. Entonces ya se unió a nosotros, como no era de otra manera, pues para redimirse, nos va a ayudar y todo ese Para cuento. sentirse mejor por haber matado al papá. Exacto. Entonces nosotros estamos ahorita en. O sea, ya pasamos el de hielo. Pasamos el de fuego. Pasamos el de hielo. El de hielo que era todo ese. O sea, ya hemos vencido dos emperadores. El de fuego y el de hielo. Y ahorita voy como que en una. Se me olvidó yo, o sea, yo estoy aquí. Esto es como una gruta de agua. ¿Qué? No me acuerdo ni por dónde llegué. A ver.
Valleskar, chao. O sea, listo, estábamos en lo de hielo. Ellos me dejaron ahora entrar por acá al parecer. Y voy aquí al inicio de esta cueva. Oh, mira, se me quedó esto. Es que me parece. Bueno, vamos a probar. Después, si se me quedó, pues me devuelvo. Creo que aquí hay viaje rápido, no pasa nada. Entonces, tenemos tres caídas. ¿A cuál nos vamos, André? ¿La de más abajo, la del centro o la de más a la derecha? ¿Cómo la ves? Yo no me acuerdo cómo pelear, así que pues al principio vamos a manquear un rato, pero vamos a ir aprendiendo. Vamos por la primera. A ver, ¿Cuál era? esta ¿Cuál se ve era? que vamos a tener. ¿Cómo son? ¿Cómo era? Es que estaba publicando el stream en Twitter. Tenemos tres caídas. Esa, la Tenemos segunda, esta. de agua y La otra de segunda. fuego. Ahí yo no tengo un dash o algo así. Yo puedo correr, pero no tengo como un dash así como para que. Es Shhh, como... no me sale de escalera. Uy, mira, ya Ni hay algo como algo. la pared brillante. Y la tercera. Y la tercera. Ay, me están llamando. Un momentico, perdón. Listo, listo, me disculpo. Me Pero aprovechamos disculpo. rápidamente. Vamos a quitar esto, que creo que en el celular no me sirvió bien. Eso. Perfecto. Y ya. ¿Se ve mi streaming bien? Sí. Listo, perfecto. Entonces nos vamos por cuál. A ver, a ver, este tercero se ve que hay piso. Yo me iría por el primero de allá. Yo no me acuerdo si ya he pasado por alguno de estos lugares. O sea, como digo, acabamos de volver a retomar este juego desde hace meses. No me acuerdo, entonces nos toca como que reexplorar esta parte. Voy a tirarme aquí de chapuzón. Así que. ¡Fum! All this walking up and down is a pain. Bueno, aquí hay unas. Yeah, Vamos a just recordar cómo pelear con estas. ¿Son qué? ¿Cómo se llaman esos animales? ¿Langostas? ¿Camarones? A ver. Aquí. Ay, yo les puedo romper la defensa de alguna manera. No me acuerdo exactamente cómo. Estoy haciendo un montón de cosas que ni me acuerdo cómo hacer. Y aquí es como una. Uy, me mataron. Estamos jugando en difícil. Ah, mira, les puedo hacer. Ah, pues claro, no te pusiste Tengo el que romper la coso. defensa. Yo les voy a romper la defensa de alguna manera. Pero seguro no quieres ponerte la esta, no pasa nada. Vamos a poner No, no, no. Hay una forma de romperles la defensa. Ya se me olvidó. A ver. Había una forma de extraer la defensa. ¿Cómo era? Mi olfato completista me dice que por aquí. Ahí hay. Qué bonita esa agua, como para echarse una nadaíña. Una nadaíña con las amebas. Una nadaíña. Ush, esto hago qué es, mi madre. A ver, Una ¿cómo nadaíña, es? perdón. Una Eso. nadaíña. Y Ahí está. esquive, esquive. Ah, ya me acordé cómo esquivar. Ah, yo tenía como un ataque especial, ya me acordé. A ver, pégale a estos perros. Ahí lo apunté re mal. Acordándome, hey, este man, ¿cómo hace los ataques especiales? ¿Yo por qué no lo hago? ¿Cómo es que yo lo hacía? A mí se me olvidó todo. No. A ver, yo me acuerdo que yo podía hacer una activar un ataque especial. ¿Cómo lo activaba? Ahorita voy a leerlo. ¿Cómo lo activaba? Dale. A ver, ¿cómo era este juego? A ver. Que tengo que acordarme bien, porque eso tenía su cosa. Tenía su mañita. Tenía su maña. Tenía su mañita. Anillo veloz. Aumenta la velocidad, reduce el tiempo de vida. Ningún espía. Ah, bueno, qué bien. Ahí está miramos. Aquí yo puedo nadar rápido con B.
Eso. Wow. ¿Está el blazing sword okay? A little water's not going to hurt it. Ah, pues sí, tiene sentido, ¿no? Que el si espada llameante de toca el agua, pues. Ay, sí, ¿qué dijo? A ver. Yo Aquí distraía, más ¿no? quitaron un montón de vida porque estoy un poquito oliendo. O sea, huelo un poco, la verdad. Huele un O. poquito. ¿Cómo es que dice este man? Lo reconozco. Lo reconozco, ¡Ah, estoy mira! oliendo. Aquí hay una salida. O sea, ni tan mal la decisión. Ni tan mal la decisión, pero me gusta explorar un poco más. A ver, aquí lo tenemos en máxima dificultad porque somos bien probones. A ver, esquive, esquive, esquive. ¿Cómo era la vuelta? Ah, bueno, con este marica le rompo la armadura. ¿Qué pasa? A ver, No, señor. a ver, probémoslos a todos. Ah, no, esta vaga la usé mal. Ya me acordé que esta vieja. Ay, golpe potenciado y la cagué, no lo hice. Estoy re asco, estoy re asco. Eso es lo que. A ver. Tengo que. No, ahí lo hice mal. Estos viejos son. A ver, ¿le puedo pegar a este? Ah, mire, me le puse justo enfrente del ataque. O sea, es que estoy. Así o más asco. Espérame. A ver. Ah, pero esta vieja absorbe magias. No, ahí era cuando la tenía que tirar. Le rompe la. Yo si no jugaría en difícil, yo jugaría en fácil. Eso, mire, fuera. Para relajarme. Pero es que, o sea, jugar en difícil es relajante cuando uno los parte. Es parte de la ética. De acuerdo que puedo tirar fuego. Yo puedo quemar mi espada en fuego. Ahorita voy a leer Pero los poderes rápidamente. acuérdate que él, entre más use la espada Quema. esa, se le baja vida, ¿no? A ver, no. Vamos a ver los poderes. Aquí las artes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes se Aquí volvieron muy está. pedigüeños, no. Aquí está. A ver, estallido escarlata, dice. El sobre límite. Lanza un arte y mantén los dos botones. Ah, en sobre límite. Ya me acordé. Uno cuando esquiva perfecto o cuando le dan muchos golpes, entra en sobre límite. Y en sobre límite uno no le gasta energía a hacer los poderes y puedo activar esto. Para activar esto mantengo cualquiera de los dos botones. Ah, ya, perfecto, perfecto. Y la llama es manteniendo uno de los ataques. Ya me acordé cómo es esta vuelta. Pero es que me acuerdo no quiere decir que lo vaya a hacer bien, pero es un inicio. A ver. Entonces. Bueno. ¿Y ustedes qué? Esos perritos acá. Los perris. Los perritos mirando. Ah. No, no me puedo Mitad. comer un chocolatico porque ya quieren. Y creen que les voy a dar. O sea, mejor dicho, si es veneno para el cuerpo, dicen yo. Dice yo quiero. A uno le pasa igual. Entre más Ahí venenoso, más apetecible. antojoso. Sí, una aventura es más divertida si huele a peligro. A ver. Voy Bueno, a estamos por hacer la puerta número 3. un Dalí mientras tú juegas. Dale, dale. Estoy pensando en qué Elis voy a hacer. Voy a hacer sketches. Me tiro para el suelo y me tiro con un clavillo. Uy. A ver, estoy aquí arriba. Vamos a hacer un cofrecillo. El cofreciño. Ah, Cofrecín. aquí la bajadiña. Estoy pensando seriamente en comprarme un carro. ¿Un carro qué? Pero después, ¿un O carro? sea, hablas de un carro para manejarlo, o sea, carro de ¿Un verdad. carro de verdad? Ah. ¿Qué crees? Súper. Es que yo entiendo que Andrea y carro al mismo tiempo en una misma frase como que no Sí, queda. la verdad. Confunde un poco, la verdad. Confunde un poquito, porque pues Un poco Andrea y perdido. licencia pues tampoco van en la primera fra en la misma frase, ¿no? Exacto. De Entonces, como pronto que. van cuando está la palabra no. Pero entonces, ah, bueno. Eso es genial. Toma, perro, toma, toma. Ay, mira, están alineados. Toma, eso. Ya le cogí el tiro. O sea, ya. Como, yo tengo uno para bajar. Este es para bajar.
Eso, eso, hijos. A ver, baje. Este es para bajar. Y ahora venga, rómpale. Eso. Y los alineo. Y con la vieja. Eso. Tan, 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 tan. ¿Qué Ay, está es que no me acuerdo cómo se haciendo? bien. Y con este me puedo hacer. Bueno, lo tengas en difícil, está yendo bien. Sí, no, ya le estoy con el tiro. Estoy esperando a que este man. Estoy esperando a que. Uy, esta vieja. Esta vieja cargó dos poderes y todo. Porque O sea, un la poquito. maguita. La maguita acumula poderes y lo suelta y mejor dicho. Téngale miedo. Difícil de pronto los voces. Va a estar difícil. Ahora que está diciendo, los vagos están diciendo cosas en inglés, ahí es cuando tú no los traduces. Amigo, mira, dos gargolitas, aquí hay un cofrecito, son cuatro gargolitas, me han ganqueado cuatro gargolitas, cinco gargolitas. Sin gargolita, la No te espera que carguen, porque cuando gargolita. carguen, a vieja les quito la cargada. A pegarle a la gargolita. Pero necesito verlas a todas. A ver, las alineo y con esta vieja les. Ah, bueno, ahí estuvo muy mal. Es que. Apuntó la típica cuando uno está en LOL aprendiendo y tira la flecha de Ash al revés. Es que, claro, o sea, se me olvidó, fue cambiarle El target. el target. Ah, mire, les puedo quitar la defensa. Eso. Esto. Es eso. Eso va Es que por ti, el poder de Lau. la maga, el poder de la maga es muy bueno. A ver, o sea, el poder de la maga lo que hace es que si ellos están cargando una habilidad, ella se la quita. Entonces toca estar pendientes cuando estén cargando. Bueno. Chaleco, concha de Seugle. Un equipo bastante robusto, vamos a ver. Me gusta cuando suena eso de que el equipo es bastante robusto. ¿Para quién será? Chaleco, Romeo, chaleco. ¿no? Ah, bueno. Bueno. Y accesorio, yo conseguí una cosa por aquí que se llamaba que yo no sé qué, la velocidad. Anillo veloz. Velocidad de movimiento dividida más 50, ne. Quiero hacer como típico bibliotecario, pero no sé qué sombrerito hacerle. Ah, un Dalí bibliotecario. ¿Y por qué no haces un Dalí con espada de fuego? En un Porque área especial de una vez por tu canal. eso sería para el otro DLC, para la otra season. Ah. La season de fantasía. Vamos, vamos. Vamos a picar aquí, vamos a picar. Pero no sé Vamos a qué picar sombrerito ponerle. como en un asado. A ver. A ver, tenemos una valla. A ver, aquí tengo una cosa de melocotón, creo que se llama. ¿Sí? Y estas vueltas son para curarse una vida. A ver. Es que no estoy viendo aquí ¡Ay, bien. ya sé! Ah, no, mentiras, no. Objeto melocotón. ¿Dónde dice melocotón? Este. Ah, 1200, buenísimo. A ver, ¿quién es el que más tiene vida quitada? 200, como que este man. Eso. Y aquí la cojo. Bueno, fuímonos. Oiga, debía caer rodando, ¿no? O sea, le falta un poco los efectos. A ver, no, Hagámosle mentira, nada, una ni. peluca, podemos hacerle una peluca. Y una máscara de hierro, quizás. Mira, mira. Well, I think you did just that. You've set out on a new path despite what happened in your past. A Mira, pesar de que mataste a tu papá. como animal picha corta, ¿no? O Besides, sea, you're not the only one fumbling It was your dad who taught me to fight. el que Back at the mataste. start of all this, I knew that so long El as que I followed him, entregaste I y que wouldn't hoy end yo up iban a scrapped. matar. But it was also Exacto. your dad who told me the importance of becoming my own master, of searching out the answers within me. No es que Not waiting ese for man them nos to volvió come. lo que somos. But at the same time, I had so O much sea, more to learn. nos dio tantos When he died, consejos. I suddenly found myself rudderless. Es más, debería haber Surely un my video de immediate YouTube goal is to defeat all the de frases lords. de ese man. Sí. Then what comes after that? There's Ah, no los one left to point me señores. in the right direction. It was then that I Ay, realized, sí. no matter how much I fret about it, the only thing I can do is fight. La brutalidad de Rena. Rena My son los brutality opresores, los isn't renanos. going to right itself. So that's what I'm doing. Fighting.
And in the meantime, I'll try to figure out my next move. Todavía me falta empezar a mirar mis ataques de fuego. Vamos retomando el power de a poquito en poco. ¿Realmente crees que tienes lo que necesitas para ganar esto? ¿Contra todas las odds? Sí, lo creo. O al menos lo quiero. ¡Qué determinación! Por eso es que este man sí levanta viejas, no como usted, picha corta. ¡Qué error! Dijo el peinadito rosado ahí. No, mentira, no lo juzguemos. Sí, no lo juzguemos a pesar de que entregó al papá. Y después se puso a llorar porque lo mataron. Sí. Es como si el vaguito... ¡Ay, pero qué haga tan chismosa! ¡Cierra el suelo al vidrio! ¡Sí, suelo al vidrio! ¡Suelo al vidrio, piérdase una! Canzones. Ya somos muy populares. Fine then, suit yourselves. Hey, I think I can feel a breeze up ahead. I bet the exit is real close. Finally, man, it's been too long since I felt the sun on my face. No, mira la salida. ¿Pero no te queda nada? Sí, se me queda una cosita. A ver. Espera un segundito. De pronto haga un Dalí bibliotecaria, la haga mujer. Ay, mire, siempre atacando. Es el típico shonen. Claro. There's nothing wrong with being so focused on offense, but the enemy always fights back at some point. El man es el típico shonen, pero no va a levantar a nadie. Pero es que el típico shonen se vuelve un personaje secundario. Sí, sí, mira todo animado. Sí, sí, sí. Es el típico Naruto, el típico shonen. Pero ah, mira, todavía. Pero no sé, o sea... ¿Canzona? ¡Ay! Yo me acuerdo que yo voy a las fogatas y me voy haciendo más amigos de ellos. Que ah, tú me dijiste sí, que sí. Te quisieras ser amigo de la elfa para que... Pues, tú sabes. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahora realmente quiero oírlo. A menos... ¿Es no el creepy tipo de guy talk, right? No. Chimosa. Not creepy. Okay, okay. As long as you're fighting fit, you can talk about whatever you like. Más chimosa. Uy, pero ¿de qué estaban hablando? Dice la vieja, la niña. Uy, pero ¿de qué estaban hablando? Uy. Espérame que Rosa me dejó un regalito. Es un regalito no muy regaloso, no muy chévere. Y ahí no quién se me ve encima del regalito. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó con el jueguito? Listo, es que me están. Tú sabes que una, o sea, pues, una persona requerida en el Día del Amor y la Amistad aquí en Colombia. No sé en qué más país, aprovechemos para mencionarlo, ¿por qué no? Estamos en el Día del Amor y la Amistad, así que para todo el mundo, feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad, sí. Ya compartiste esto en Hermandad. Oigan, ¿qué estamos streameando? Estamos en el... Tremeando en mi canal. A ver, voy a mostrar qué se me quedó. Tales. Voy a mostrar qué se me quedó. Y Davi está hablando. Esas son las que no es que se me quedaran, es que aquí se repiten. O sea, cuando... Ah, amigo. Cuando, o sea, después de un rato se como que... ¿Cómo se diría eso?
Se repiten, mira esta Z acá. Estas son como unas menas. Ah, bueno, vale, huevo. Vamos pues. Vamos, Vamos pues. vamos pa' la playa. Vamos para la playa, pa' Para curarte el el alma. alma. Uy, ¿qué dice Mira ahí? la pantalla, abre la medalla. Soldado blindado renano. Soldado renano de élite. Uy, ¿verdad que no podemos Ay, cantar por mucho tiempo, cierto. Hay cierto de no? A esos ver. tipos. Me acordé. Esto. Lento y contentísimo. Pero mentiras, o sea, yo he visto en videos de streams que los manes se pueden a cantar Sí, sí, sí. canciones. Sí, Así, sí. pues, así, o sea, obviamente con la mala voz de uno. Sí, claro. El de Menacia, tierra de verde pereme. Ay, no, ¿qué hice mi lápiz de dibujo? Ay, que no lo tengo usted en la jeta porque... ¡Ay, lo tiene en la jeta, Dios mío! ¡No! ¡Ay! ¡No! Tenía el lápiz en la jeta. Menos mal mordió fue de la parte de arriba y no la de la punta. Vamos a ver si sirve. That's the realm capital in the distance, the city No. of Vicent. A word to the wise before we continue. Elda Menencia has produced more sovereigns over the years than any other. Xion. ¿Por qué se puso bravo? ¿Me distraes un segundo? Así Hmm. suena, así es Guess we should como... probably follow after her, shouldn't we? Hey, you all right, Law? Yeah, fine. I was just thinking how Dad would have enjoyed this view. All this green in one place is incredible. Pero usted lo mató. Anyway, let's get moving before we start looking tasty to monsters. Is he going to be okay? Eventually. That's a wall he'll have to overcome on his own. Pero acabo de perder el papá el día anterior. ¿Cómo quieren que esté contento? O sea, es que también es algo que ni en 3 meses. Uy, mira, tierra de verde, pereme, el de Menacia, una paloma. El de Menancia. Un palomo. Ay, no, ojalá funcione porque ay, ya se funcionó. ¿Qué funciona? ¿Qué cosa? ¿No es que Romeo tenía mordiéndome el lápiz? Ah, el lápiz de dibujar tuyo. Sí, el de la tabla. Ay, no, también se pasa el Romeo. Dios mío. Right. I only remember because my parents drilled it all into my head when I was little. How did we find out about dark astral energy in the first place if it's not on Dana, though? Beats me. I couldn't tell you how or when we figured out that sort of stuff. I'm sure there's other stuff we've forgotten along the way, too. Yeah, I bet. And then we forget that knowledge was even forgotten at all, and it's back to square one. Exactly. That's why we need to take good care of what knowledge and artifacts we still have left. You really have a thing for old stuff, don't you? Well, I don't know that I'd call it just a thing. It's also something that helps me feel connected to Ya our lo world. chipeo. Connected? It's nothing. Forget I even mentioned it. I should have guessed that there'd be no way he'd understand. How could he? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Conectada? ¿Cómo así? Luego que le afecta que el otro man no entienda, ¿no? Pero yo veo ahí un triángulo. Un triángulo en que la China le gusta La el vieja, man. sí, no, la chiquita anda mirándome a mí, pues, o sea, ¿cómo no? O Es sea, que China. la China le gusta al el de pelo azul y el monje, ¿cómo se llama? El El monje, el pichacorta. sí. Le gusta un poco. Por de pronto porque es menor y es cerca a la edad de ella. Lo otro es que A yo ver, creo, pero ¿cómo yo es esta creo que man? ¿cómo es que se llama, man? Lao. ¿Lao? No, Ringwe, Alfen no, ¿cómo se llama? es este man. Alfen es el man. Xion. Xion. No, ¿Rinwell es ella? André, Ok. André, 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 espera, 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 espera. ¿Cómo? Xione, estamos hablando en español. No, Xion.
Shion. Ellos hablan en Xion. español, ellos hablan en español y aún así él le dice Shion. ¿Qué te pasa? O sea, André, Están en inglés. ¿qué pasa? ¿Y Alfen. el Alfen? ¿O le vas a decir Alpen? No, Alfen pues. Xion. Alfen. Rimwell. Rimwell. Y Lo. Lao, tienes Lo. toda la razón. Sí. Lao, bueno, Yo creo sí, que la Lao, Lao. Rimmel le gusta Lo también. Pero yo creo que Lo se va a enamorar de la escudo. Del escudo. Sí. Okay, Sí, venga, matemos a estos y la escudo perros. pues no le gusta a nadie. Se nota que es como que yo protejo a todo el mundo y ya. Ay, la vaga puede tener gustos. Puede que le guste el ¡Uy, prota. qué combo! ¡Qué Porque combo! debe ser Ah, no, mentira, no, 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 no fue un tan bueno, no fue triángulo. tan bueno, lo acepto. No fue tan bueno, lo reconozco. Lo reconozco. A ver, nadie está haciendo poderes, nadie está haciendo poderes, déjenme ver. No cargan poderes estos perros, pero se ve que sí cargan. Ay, juepuchi, casi cargo y yo ando más distraído. No, no ando en la juega, André. ¿Qué te pasa? Estamos Ah. estermeando. Me debería Ah, no pasa mostrar nada, porque yo esto lo subo a YouTube. nadie me ve la cara. Te rela. ¿Qué van a Pero decir? Y no, aparte, y aparte, y aparte, no sé. será llama para una avechucha. Ay, vago se metió conmigo. Severa llaman para una avechucha. Se verá llama. A ver, yo cogí esa flor. A ver, a ver. A ver, ¿cómo voy de vida? Ay, voy súper bien. Ay, ¿qué pasó, niño? Ay, sí era un niño que me quería hablar. No, muchacho. Darme prisa. ¿Qué pasa, amigo? Ok, no pueden moverse, lo casual, yo llego de sapo. ¿Qué, Chun? ¿Chione? ¿Ayudar? ¿Ayudar, Chun? Tan bonita como se ve. El siguiente camino ayer, por favor. Ahí dice que ese peinadito como que nosotros lo cambiamos, ¿te Sí, acuerdas? nosotros lo pusimos. Se ve bonito. Ah, Es que se ve mira, bonita con socorro al tres. herido. Socorramos al herido. Socorro al herido. Bueno, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue? Ah, míralo. Aquí me tengo que gastar mi sanación en usted. Solo tienes dos. Ah, mira, tienes para crear, ¿no? Sí, eso servía para algo. Mira, aquí A está. ver. Ay, mire. De momento es para crearlas. Un tomate para cocinar. Uno de este juego cocinaba. A ver, a ver. Me suenan a piltrafillas. No, pero me están gastando toda mi sanación. Debe curarme de la sanación. ¿Qué Pues mira, pasó, es un niño? niño. Uy, él tenía los huevos. Huevos con tomate. Pero no tiene esta. Por ahí ya no te alcanza la última, ¿no? Socorre al poeta. Mira, ya hay algo brillante. De pronto. A ver, a ver, a ver. No, al lado del poeta. Ojo raudo y veloz has tenido. Mira, el poeta hay algo ahí atrás. Ah, mira, sí. Primero lo primero, prioridades, papá, Claro. prioridades. Salmoncito, o Un sea, al poeta no lo. O salmoncito. sea, si me muero de hambre, no lo puedo ayudar. Tentáculo almeja, es que estoy lleno de eso. Ah, ya entendí, o sea, porque como estuve farmeando como loco. Qué luz cálida. ¿Y qué, poeta? Salga la Usted trabaja, boquita. usted tiene metálico, ¿no? O sea, un poquito de retribución, pues no sobra. O sea, yo sé que uno hace las cosas sin pensar en recibir, pero la reciprocidad, porfa. Eres capaz de obrar milagros. Date curativa. Noto compasión fluyendo a través de esta energía. Ah, ya le está metiendo misterio a la vaina. Sí. Pero Alfen, ¿le das la razón? Pues obvio. Tú sigue así, ya verás quién te cura la próxima vez. Uy, la vaganda de malas pulgas. Hey.
Te ha atacado un Seugle, ¿o qué? Una de las bestias inmundas. No, acorralo. Es que uno no debe salir por esos mundos sin alguien que pelee con las bestias. Sin una espada de fuego, sí. Ay, me acuerdo que había una espada de fuego. No, no, eso lo estaba mezclando con un anime. Disculpa, disculpa. Había una espada de fuego y una espada de rayo. A ver, esto parece solté más, pero es baramido. ¿Qué fui capaz de? Uy, mejor dicho. Cuídate mucho. No os marchéis todavía. Soy un trovador que cuenta historias sobre el mundo. El pardo enigmático. Uf, ya, ya mejor dicho que yo en este momento azarado. O sea, has decidido contarnos esa historia. ¿Por qué? Porque la verdad nos interesa. En cuanto os he visto, sabía que erais seres especiales. Eso se lo dice a todos. Ajá. No, el man quiere que lo llevemos de gratis. Claro, claro, nos claro. Nos parece esa mayoría de pulula. Pues si yo fuera él, haría lo mismo. Como que venga, no me dejen, pues, vámonos. Es que tú les dirías, me inspiráis para hacer un dibujito. Un Dalí basado en vosotros. Sí. Me complacería presenciar con mis propios ojos cómo despliegan las emociones. Me llamo Alfen. A partir de ahora nos declaro unidos. ¡Ah! Mire, si estaba gorreando que lo acompañáramos. Pero le ha dicho: tengo la certeza de que tal drama. Ah, mira, se está despidiendo. No, si yo fuera, yo ya estaría. Llévenme, porfa. Me dio un árbol de habilidad. Con Shion. Zanahora. Uy, me olvidó todavía más zanahora. Dice, aumenta la cantidad de PG recuperados tras las artes curativas, mejor dicho. Estoy que no estoy. Ay, pero me quedé ya sin cosita para curar. Pero yo me la puedo recargar. Tengo como que un objeto. Que es un gel. Que gel. Valioso gel medicinal que aumenta la vitalidad. Genera 30% del PC. Ay, pues cojámosle. ¿Sí? Ya eso, para... Con 130 estoy bien. Estoy bien. A ver, la fogata. Pero primero vamos por estos gritoncitos. A ver, mis perros. Los perros. Oye, mi perro. Dun, dun, dun. Ay, me como lo tiró al aire. Sí, estaba pensando eso. Me encanta tus ataques al aire. Ahora mira. Mira este. No me salió. Ay, tengo los poderes. No están los vaguitos. Uy, este vago sí sabe pelear. Me parece a mí. Mira, ¿qué iba a decir yo? Mira. Ah, boom. Yo le dije, vago, sabes pelear, entonces puedo hacer equipo contigo. A ver. Listo. Mena de poder. Es lo que, o sea, lo que le sale a la gente poderosa. Odio campeón. O sea, ¿tú crees que alguien va a escarbar en ese orbe, en ese ore, no sé cómo se llamará en español, y le va a salir una mena de poder a cualquiera? O sea, no, eso no es cualquier cosa. O sea, tienes que tener poder, tienes que representar el poder. Este manito es un tendero. Si crees el puente, llegarás al cálido, comprar y vender objetos, forjar armas. Yo ni me acuerdo cómo era esta vuelta. A ver, compro objetos. Tengo gel de manzana, gel de naranja, que está carísimo. Tómate fresa. Armadura de Seúl. Ay, yo les compro estos. Mira, tengo plata bastante. Comprar y equipar, claro que sí. Listo. Un limón. Bueno, pues no son caros. Voy a comprar 15 limones por si me sirven para cocinar. La leche está un poquito más cara, entonces comprémosle 2 de leche. La manzana, la fresa, estamos bien. Ya. Gracias, amigo. ¿Y qué es eso de forjar arma? Ah, tengo que tener ítems. Y forjo un arma así bien como chimba. A ver, tengo para la espada larga. Ah, mira, son las que he forjado.
Pues Esta mira, la tengo. poder. Mira, Esta, esa mira. tiene que ser. Es Tiene esta que ser parte. esta, pero es que me Claro, falta el ninguna de las colmillo dos. granítico y me falta el avambrazo de titanio. Pues te toca. ¿Y a esta vieja qué le puedo colocar? ¡Ay, mira! Endrino. Y la mejora, ¿sí ves? Ay, mira. Y la puedo hacer. La puedes hacer ya. A ver usted. Ah, mire, ya tiene esta. ¿Le puedo hacer esta? La que le puedas hacer Bueno. es así. Luz radiante. Eso. ¿A este man le puedo hacer todo? La más Oiga, poderosa. pichacortos, usted no es exigente, ¿sí o no? A La más ver. poderosa, ¿sí? No, 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 pero no. toca hacerlas todas. Es que creo que hay un logro de forjar todo. Ah, okay. Y además, aún así no lo hubiera, André. Yo sé que lo de la gente que nos está viendo, la millonada de gente que nos está viendo, que La son millona. completistas, A miles y millones. entienden, entienden esto. O sea, André, o sea, no es cosa de que uno coja lo que quiere, es que tiene que forjar todo. Ya. Se ha creado. Ah, bueno, me serviste, mi perro. Crear accesorio, vamos a ver qué nos deja crear, amuleto antídoto. Ah, es como que mezcla. Ah, mira, anillo veloz. De suerte. De todo accesorio me va a quedar aquí. No voy a ponerme a mirar a ver cuál creo porque está como complicado. Ponlos a hablar. A ver. Hablar a la pelada. En la fogata. Vamos a la fogata. Oye, eso me hace pensar que no debí usar esa cosa. Ah, mira, levantamiento, levantamiento. Se viene. ¡Ay, mira, va un No, pero no chicanero! dejaste la conversación. Ay, perdón, 89. perdón, sí, no caí en cuenta. What the? Is the enemy attacking? Sorry about that. You're not hurt, are you? Law? What on Dana are you doing? What am I doing? Training, obviously. I found these nice and heavy rocks that I decided to strap onto my O sea, el arms. vago no deja dormir. Guess I didn't tie them down good Es enough. de esos, es de los So fastidiosos. you were doing improvised weight training. You and your crazy ideas. I can't help it. If I'm not training, it's easy for me to get anxious. Well, that's fair. Actually, I remember seeing you practicing your forms for some time when we were Uy, down in lo tiene Miami. pisteado. Yep. Sí, No pisteadísimo. amount of muscle do you Lo tiene any good if you don't stay pisteadísimo. Es fine. que practicando las formas. Las formas. Feels good when I know I'm still showing. Ah, y la vaga se aprende todas Sounds las to me like formas. you have too much pent-up energy. Don't train so hard that you wind up hurting yourself, Law. I promise you, you're already Él es perfectly súper strong as it como is. Le aprendió el papá con de él. Le aprendió el papá de Lau. You can never go into a fight too prepared. And that's the truth. Besides, I won't Vago. fight until I know that I'm Vaya más bien a strong. hacer guardia. Oh, I Vaya see. Uf. más bien a hacer guardia nocturno, Vago. Mientras yo me quedo con mis nenas. Maybe I should add some weights to my sword and practice Oh swinging no, it. los perros. That should help out. Alvin, are you crazy? You're right. This does make for decent training. Good call with the extra weight. Ah, se motivó por la competencia. Claro. What do you say we have a little one-on-one with the rocks strapped on? Hell yeah, I'm down for that. Just give me a second, I'll be all ready to roll. Okay, I'm all set. Let's do this. Yeah. Take this. I'm just getting started. Go. You two are cleaning it up. Listo. Ah, ya no van a charlar. Bueno, si hay falla mía para tenerlo en cuenta ¿Qué recordar? después. Recordar es ver cosas que ya pasaron. Contenido descargado. Vamos a No ver. Mira, si el joven ya no le queda. es solo el Escena. No. Cinemática. No, no, no. Muchas cosas. Oh, mira esa pose coqueta con la que me mira Shion. A ver, a ver, a A ver, a ver, ver, a ver. Romeo, nomás. A ver. Algo para cocinar así bien, bien sabroso. Un kebab me da 25% menos duración que mejora ataque. Ay, no. No me da nada. Ah, más objetos.
Mejora defensa elemental. ¿Ese es mucho o es poco? Yo no sé. No me acuerdo. Mejora elemental. Setas aladas. XS. Ah, doble ingredientes. No. Ah. Ah, mejor ataque larga. Ah, pero mira, me falta tofu. Me falta estofado marino, arroz, sándwich de fruta. Uy, experiencia, potencial de experiencia L. Bueno, pero no lo bajar. Entonces, de pronto un Aquí mejorita de ataque. qué Kebabcito, pero vapsito. hago otra. No sé si ponerlo a cocinar porque 50 más de efecto. Ahí lo baja 3 minutos, pues que 3 minutos muy poquito. Para este perro. Es que también lo quiero poner a cocinar para. Bueno, voy a bajarlo a cocinar a ese perro. Ay, mija vueltica que dio. Excelente. Ah, ninguno. Entonces, ¿a quién? ¿Con quién hablo? Con Sean. Claro. Pero ninguno tiene estrellita, pero bueno, vale, dale, Sean. Sí, a la Sean, could we talk a moment? ¿Normal? Sí, es lo normal. Ay, mírala. Uy, mírala, ya tengo I think puntilla. it's time we go to sleep. Haga, ya camina. Morning. Es que Ready to head out? términos colombianos. Yeah. A ver, entonces, a ver. Ah, yo cómo guardo. El slang. Yo creo que guardo. ¿Yo cómo guardo? ¿No guardas en los campamentos? Ah, no. Guardar. Creo que hay un auto guardado. Pero por si las Por si moscas. acaso, sí. Uy, esa mariposa yo no las puedo coger. ¿Qué pasó? Porque hay juegos en RPG en los que uno puede agarrar a las mariposas, ¿no? Y hacerse potions y todas esas vainas. De pronto sí. Do you sense one of your friends, Poodle? ¡Ay, Oh. mira! Detectó un búho. ¿Verdad que este man detecta búhos? Pero bueno, ese búho no quiere decir que esté cerca. Eso quiere decir. ¿Qué hay en la zona? Esto es lo que había en la demo. Esa era la zona de la demo. ¿Te acuerdas que yo me descargué la demo? Sí. Quieren pelear. Bonificación en cadena de combate. Tras batallas, acumulas una bonificación según tus PV. Visibles en la parte inferior del mapa. Conforme aumentes total, tira más extra, presionan más objetos. Ah. Disminuye con el tiempo. O sea, motiva a la gente a farmear. ¡Wow! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Ay, puchica! Eso era. Bueno, ya estoy cogiendo un poquito más el tiro, pero no estoy usando ataques de fuego. Pero mejor, porque es que los ataques de fuego me quitan vida, sí. Entonces es mejor dejarlos para los bosses. Ah, otra ronda. Otra ronda, perros. Ah, paila, perro. Démosles. Go get him. Ah, mejor dicho, o sea, claro O que sea, eso necesita muchas habilidades, la ¿pa verdad. qué? ¿Pa qué chetos? Tenía razón, haber acabado con el. Mira, ¿qué es lo que? Eso es lo que yo hago, André, cumplir misiones. Ya, el vago, mire, el vago se está volviendo más pro. O sea, es lo que hago, volver a mis esbirros más pro. Esbirros. Ay. Uy, mis bichas se ven un poquito electrizantes. A ver, entonces. Ah, mira. You okay? You made
a weird sound. Sorry. I was just thinking how amazing this view is. What's the matter? Haven't you ever seen mountains and fields before? Actually, now that I think about it, it's not every day we get to enjoy views like this. You too? Yeah. Calaglia has rocky landscapes, but the terrain here is completely different. Like, you see that mountain? La vieja tampoco, porque viene de la nieve, ¿no? Ella viene de la nieve, exacto. Pero pronto ha viajado. De pronto ha viajado. Those ones look like the horns or claws of some giant monster. I'm surprised they managed to stay up. Yeah. Just be thankful we don't have to. Yo le diría a Esbirro, vaya más bien a hacer la guardia. A ver, vaya a hacer la guardia nocturna. Pero estamos de día. Menencia harvests earth energy, which explains why the topography is so varied here. It's also why those rocks are bound to be sturdy. Gala, haga peca de saberlo todo, ¿no? Y super seria. Does astral energy really have that much of an impact on the land? Yeah. Is that why even that mountain looks the way that it does? The stronger the energy is, the greater impact it has on lots of things. So yes, like a great big fire. But these imbalances are too pronounced to be nature's work. It's not how Dana would otherwise naturally look. If it's not natural, then you mean all of this is the Renan's doing? When you put it like that, even something as nice looking as this starts. Pero le arruinaron el momentico a los muchachos. Sí. A ver. Ah, aprovechemos que tengo bonus de ataque. Ay, qué combo. Que ya le cogí el tiro a esta vaina. Ya le cogí el tirillo. Pues o sea, todavía me falta, pero ya estoy más. Ay, mira. Ternera. Una buena ternera, pues. La ternerita sí. Que lo digan los argentinos. La ternería. A ver. Ah, mire, ese es el contador de combo que hice. Ay, ¿qué dice? A ver, venga mi perro. Que no es para eso. A ver. Necesito que este man. Be my guest. Eso. Yo no me acuerdo cómo con este mancito puedo desbloquearles la defensa. Bueno, esos manes me dieron duro. A ver. Un gel naranja, me sirve el gel naranja, la verdad me sirve muchísimo. A ver, ¿qué hay acá? Gel de melocotón, ahorita lo uso. Y ahorita me refiero allá mismo. A ver, me lo puedo usar en Alfen. El gel de melocotón, en Alfen. Y como acá lo consigo. Ay, pero estos vagos. Ah, qué perros. Ay, perdón, me equivoqué de tecla. A ver. Ay, hagamos este poder porque nunca ni siquiera lo utilizo. Pero creo que si lo utilizo así no sirve ni para nada. A ver, ahí están todos juntos. Bueno, easy peasy. A ver, examinar.
A ver, a ver, a ver. O sea, aquí hay un montón de cosas. Unas patatas. Uy, aquí hay muchos enemigos. Pero mira, a ver qué sale acá. También quiero aprender a... A ver. Bueno. Momento de tomar decisiones. Acaba de venir un dragón que la verdad se ve bastante complicado. Se llama Dragón Supremo nivel 26. Yo creo que no se afecta mi masculinidad si huyo en este momento, ¿cierto? No creo. A ver, pues intenta y se te matará, huye rápido. Pues que tengo traumas con la mantis. Ya. Ay, fue puchica, y mire, yo queriendo... Es que... tengo que matar a estos vagos. ¿Me está matando todo? Sí, huye rápido. Sí, me está matando todos. Pero... Creo que huyó así. ¿Así es que huyo? No, escape, el menú. Escape. Ahí tenías la opción de huir ahorita. ¿Cuál es lo que...? ¿Eh? Sí, pausa. Ahí está, huir. Ahora sí, vete. Ah, tienes que aguantar. ¿Qué pasó? Pero será que no era capaz de matarlo porque la vaga lo revivió. Y yo me distraje bastante. Bueno. Ya volverá a salir. ¿Qué tal que me hago cosas muy buenas? Pero creo que la verdad lo enfrenté súper mal. ¿Cómo me quedó mi curación? Mi Shion quedó vuelta a nada. Pero yo le gasto un melocotón a Shion porque Shion se merece lo mejor. Una naranja para... Bueno. Nada que hacer. Toques. Es que como todavía estoy apenas acordándome cómo es la vuelta con este juego. A ver. Bum, 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 bum. Ah, tengo señalado a otro. A ver. Listo. A ver. Es que es. Para estas es boss en nivel 26, ¿qué nivel eres tú? Buena pregunta. Yo soy nivel 20 y 21. No. Si fuera sí, del mismo, un poco... si fuera del mismo, hasta de pronto. Hice una Dalí astronauta. ¿Ah, ya lo terminaste? No, es un sketch. Eso es para los streams que voy a hacer. Tengo. Uf, ¿qué? La librera, la bibliotecaria, un astronauta. Voy a hacer 5, que serían los que tenemos señalados, ¿no? Nosotros tenemos señalados hasta el 1000, ¿no? Son 10, tenemos señalados 10. Ya hemos hecho 5. Falta 3-5 para terminar eso. A mí me encanta como le llaman. Nice one, Alfen. Ay, mire, campamento y cositas y me puedo curar. Dale. Porque después de la tanda que me acaban de dar. A ver, vamos a ver qué tengo aquí, que vende algo distinto. No. Y poción feliz, ¿qué es eso? Viaje euforante que... Bueno, ciertamente el continente del indicador de unificación de cadena de combate. Ay, Dios mío, no. A ver. Ay, yo quiero forjar arma, a ver, ¿será que estos manes me han estado dando...? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay, sí! Me dieron ese colmillo granítico, alguno de esos bichos me lo está dando.
Dale, dale, ahora sí, ¿cómo fue? Ah. Ya lo tiene. Me sirve, me sirve. Me sirve, me volvió un poquito más fuerte. Pusiste la equipada porque yo no lo había puesto. Sí. Sí, lo estoy equipado. Lo que pasa es que, mira, te voy a mostrar. Yo tengo en este momento la garra cegadora, que es el arma que está OP. ¿Sí la ves? Lo que pasa es que yo tengo la skin de esta espada negra. Ah, ya entiendo. Que es la que, o sea, esa skin pues la obtuve cuando conseguí esa armadura. Ah, no, yo la comp Sí, eso. Esta armadura negra uno, él la Ah, consiguió como venía. Sí, venía en el paquete como que era. No. En el paquete viene una blanca. Esta armadura negra él la consiguió cuando venció al segundo boss, al segundo señor, el de hielo, Ay, que ¿cómo ahí que en la sí? mansión había una armadura de hielo con esta espada. Entonces yo me la puse y como en este juego uno puede poner la skin, la verdad es que esta espada me parece bacanísima. Lo mismo pasa con esta vieja, ¿te acuerdas que le acabé de poner un Sí. arma toda grandototota? Sí, mira Pero eso. mira. Sí, es mejor eso. Queda A mejor. esta sí le tengo que. Mira, a esta sí le tengo el libro que acabo de coger. Y a este man sí le tengo estos cosos. Sí, mejor. Sí, porque son mis minions, entonces pues. Diferente, es diferente. El trato es diferente, o sea, no lo voy a negar. Aside, the ground here is A pretty ver. nice and comfy to A sit ver, on. espera, 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 You can espera. tell even without a sense of pain? Maya lo sigue. Absolutely, yeah. What would you do if you couldn't even feel that much? You mean if I had to only rely on sight and sound? And couldn't even taste or smell anything? I don't even want to think about it. Esto sería I guess horrible. it'd be like looking at a picture in a way, if that makes sense. A world I Empezó a couldn't llover por touch. acá, huele I como a wonder if that's sereno. what it's like for Xion. A ver, a ver, a ver, a ver. No me han dado más restos de carne. Qué vagos tan. Mejora defensa. Gachas. No, pero yo voy a seguir con el kebab. Voy a seguir con el kebab. This is Para que perfect. el vaguito I'll de have la everybody's vueltica. mouth watering when they see this. A ver, ¿con quién fue? No, ninguno, entonces vamos a darle a Ringwell. Dale. Rinwell, mind if we chat a little? Mira, hágame, mira con celos, ¿sí? Con recelos. Uy, este vago le está dando a la otra. ¡Ah, jue madre! ¡Uy, me mostró el libro! Así empieza todo. Léete el libro que ya me leí, que te recomiendo. Poodle, let me ¡Ay, know esa if ya you me la sense sé! anything. Uito, Te recomiendo mi libro favorito. ¡Ah, jue madre! Another day, another bone. Listo. Entonces, ¿cómo fue? Yo quería ver el mapa. Dije, quería ver el mapa. Eso. ¿Tengo que ir a dónde? Aquí hay una carta. Aquí hay algo. ¿Será que miro a ver atrás qué hay? A ver. Voy a intentar ir allá. A ver. Se me puso la calidad un poquito regular. ¿En serio? A ver, espera. Espera, espera. Un ¿Me poquito, avisas? sí. O sea, se parece un poquito como cuadradito. A ver, Ay, cambia. Dios, Dios, Dios. No, Ahora. ya está bien, ya está bien. Sino que a veces Eso, eso, cuando eso. sales del menú, como que. Uy. Ya. Vamos a ver por acá. Ay, mira, mira, mira. Y entonces conseguir. ¡Ópalo! Y una mena de poder. Es que mira, es que es lo que digo. Es lo que digo. Punto de viaje añadido. Ah, ¿verdad? Que. Ah, no, mejor dicho. O sea, ahorita estoy. Y ¿Sabes qué mira, no y mira, pa, estás? y especias. Especias para cocinar. Patatas. ¿Qué no se puede hacer con patatas? ¿Y eso qué es? ¿Tronco o un enemigo? Tronco. A ver, ¿qué hay acá? A ver. Rena. Llegué a Rena. Pero, ¿y los huevitos? Ah, aquí también hay un buito. Pero es que él tiene que decir. Que por eso es bueno matar a todos los enemigos. A mí me falta como grabar, ¿no? Sí. ¡Mira, mira! No, eso no fue lo que quería hacer. ¡Ay, Tan cómo lo duro, ¿no? esquivas! ¡Mira, mira! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! A ver. ¡No, no! A ver. ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! A ver. Y.
Eso. A ver. Y ahora. A ver, deme carne, deme carne. Giga colmillo punzante. Qué basura. Voy a grabar porque aquí esto me da como. Esto me huele así un poquito feo. Esto me huele rancio, o sea. Me huele rancio. Por aquí me huele rancio, así como ese dragoncito que vino aquí a. Al party, que dijo, hey, vengo al party. Que me dijeron que era todos contra todos, entonces vino ese dragón ahí, pues. Y de todos contra todos tampoco. Ay, perro. Ah, mire, ya resistente a la. Uy, se desabordó. ¿Cómo cambió el señalador? ¡Ay! ¡Puta! ¡Uf! ¿Qué está pasando? Sí, ahí pasó algo. La vaga, los cuatro elementos. O sea, ahí donde es la vaga, toca llevarla por la buena. A ver. Vamos a buscar por aquí el buito. Toca estar pendiente para el buito de que el buito que yo tengo salga. Claro. Salga y se asome y diga. Que diga uhu. Que es el sonido de aparamiento de los búhos. A ver. Yo no me acuerdo cómo cambiar de enemigo. Ahí como que cambié, no sé. Ah, con él. Ah, pero esta gente pega duro. Siento que no me necesita. A ver. Bueno, el búho. El búho. Va a ser como un Dalí bailarín. Y si ese es el Dalí. Ay, mira. El de ejercicios, como de aerobics. Y la liba, la de bailarín de tango. ¿Me se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, perro, lo ayudo después. Primero el búho. Por allá la misión encuentra el búho. Míralo. ¡Ah, míralo! Gafas de la. Ahora sí la misión. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué has perdido por ahí? El mismo tipito. ¡Ah! ¡Ay, madre! Me he salvado, estamos agradecidos. Ah, me odias tomates, pues yo soy el rey del tomate. O sea, yo aquí soy el emporio, estoy Don Tomate. Don Tomates. ¿Cómo es que decía el vaguito este de Ordóñez de la Risa dándole oro al dueño del oro? Ah, sí. Dándole plata al dueño de la plata. Dándole plata al dueño del oro. No, dándole oro al dueño del oro y dándole plata al dueño de la plata. Porque okay. Si yo soy dueño del oro y me das plata, pues no me pongo morado. A ver. Pero el oro vale más. Pues sí, pero si tengo mucho oro y no tengo plata, pues un poco de plata. Pero tú con no oro sé. Puedes comprar plata. Bueno, pero si me das plata, tampoco como que normal, ¿no? Pues sí, ¿no? Es más, si tú tuvieras muchísimo oro, ¿qué preferirías que te dieran? ¿Oro o plata? Yo creo que plata, sí. A ver. Pero la misma cantidad del valor de oro. O sea, el valor, exacto, ¿no? Y si fuera regalada. ¿Fuera regalada? Pues. Bueno, ya que no he matado a casi nadie aquí, voy a acampar. ¿Que me den para el siguiente platino? El platino me parece que es más caro que el oro. Claro, que me den platino. Y el paladio me parece que también. Ay, mira, juro. No. Ay, mira cómo lo gorrito. Está cansadito después de que pues estuvo ocupado ahorita. Está ocupado. Estuvo ocupado. No lo molesten, está ocupado.
Está ocupado. Está haciendo cosas de búhos. Está haciendo cosas de búhos importantes. Parte de la naturaleza. A ver. Y al lado. A ver, mi perro, ¿qué se dice usted? Estas dos hembras no están caminando, ¿no? Uy, mira, abdominales de acero y no es por la armadura. Ojo que no es la armadura. Eso, es que le toca todas las noches. Es que es su trabajo, hijo. Listo. A ver, grabo, 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 Que grabo, viene grabo. dormido, pero hoy se muerde en la Grabo noche. porque me huele a dragón legendario. Pero ahí esta vez sí le voy a dar, pero esta vez sí le voy a dar y no consejos, como dice mi amigo Mario. Voy a hacer A por un ver, consejo. aquí me deben faltar cositas por mirar. A ver. Vamos a explorar más adelante. Eso aquí atrás ya lo exploré. No voy a matar los malos que ya vi. Hola, amigos. Amigos míos de aventuras, de miles de aventuras. ¡Ey! 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 ¡Mire cómo lo absorbo! ¡Ay! ¡Se lo absorbí! ¡Ay, fue puta! Me pegó. Toma, mira mi ataque. ¡Mira mi ataque! ¡Boom! ¡Mira mi ataque aquí! Ataque, 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 todo, 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 combinados, combinados, combinados todos. Eso, combinados. Combinados todos, combinados. Combinados, combinados, combinados todos. Eso. A ver, falta usted, a ver, venga, venga, venga. Uy, uy, ¿sí la viste? ¿La Sí, viste? como las ¿La viste? clases. Y no fue suerte. Obviamente estuvo planeado desde el Ay, principio. ay, Uy, entre en modo. Ahí hágalo, haga el poder. el modo Zen. Mira, mira, mira. O sea, es que el talento no se improvisa. Uf. Es que, o sea, ¿sabes lo que pasa? Esas son las jugadas que yo tengo reservadas para los enemigos fuertes. Pero como, no sé, sentí que faltaba un poquito más de espectacularidad en el stream, dije, bueno, mostremos un poco del power, ¿no? O sea, poquito del power. no está mal, está magicón Andre, así, chilling, entonces Super chill. como que, y aparte de eso es relativo, o sea, un enemigo fuerte, ¿qué es un enemigo fuerte? O sea, depende de qué tan fuerte seas tú, o sea, es el problema. Entonces, vamos con estos. A ver cómo fue. Ay, perdón. ¿Sabes qué? Yo iría a hacer esta técnica al principio cuando están amontonados. Mira, el vago entró en modo, como le enseñé, o sea, el vago pilló. Uy, no, no me alcanza a esquivar bien. Y el vago, como le enseñé, así, eso. Las patadas se las enseñé yo el otro día que acampamos. Sí. Y a ver, la vaga que le pegué a ambos, eso. Yo que le pegué a ambos. Eso. Y el vago que muestra la patada que le enseñé. Bueno. Bonito. Y terminamos. Ya le estoy cogiendo el tirillo. Ya le estoy cogiendo el tirillo. Perfecto. Uy, estamos en 3. Pero voy grabando. Que es que ese dragón. A mí me fue enojado. Yo no sé a ti. Pero a mí ese dragón me fue enojado. Enojadísimo. Ya vamos en 3. Ya vamos en 3. Ya me volé al dragón. Ya eso me lo he dicho. Ah, por aquí no hay nada. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ay, me estoy retrocediendo. Vamos avanzando, no veo más secreticos. Vamos para. Ay, mire, mire, mire. Ay, pero esto es tomate, yo soy el dueño del tomate. Del tomate. A ver. A ver, dragoncito, dragoncito. Eso, absórbeselo. Cómo lo absorbe. Es que. Ay, pucha. No, me dieron. Ah, fallé. Fallé. Bueno, así ya no fallé.
Bueno. Y no me sale el dragón, ¿ah? Aquí hay un arbolito. Y de las semillas. La manzana. Y yo me puse a comprar manzanas. Y las voy a conseguir de un árbol. Ese es un... Ah, pensé que era un jabalí dorado. Está como dorado, ¿no? Sí. Está como dorado, Va a está tener una obra como... rara. Está como bichote. Esta bichota. Está bichota. Venga para Está acá, bien. bichota, que yo le enseño a ver cómo es la vuelta. Está un poquito bichota. A ver, a ver, a ver. A ver, mira, mira, ¿está así lo hago bien? ¿Lo hago bien? ¡Ay, cómo le pegó a todos! Y ellos también me pegan a mí todos. Ya Pero no es que es la supe. reciprocidad. A ver, ya que son... ¡Mira, mira! ¡Ay! No lo esperaba. ¡Cúrame, cúrame, cúrame, hija, cúrame! Eso, cáigale, 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 cáigale. Cáigale, quiero. Ese man me va a botar una espada legendaria. ¿Y ese man qué era? ¿Qué? No Mega entendí. colmillo ¡Uy! granítico. ¿Y eso qué es? ¿Que si me enfrento a alguien, si que si me enfrento a alguien me salga el ego legendario? ¿Quién sabe? A ver, ¿será que Usted llego? ¿Será hace. que llego? ¿Será Dale, que llego? ¿Será dale, que dale. llego? Corre, Pero corre. voy a grabar, voy a grabar, voy a grabar, voy a grabar. Voy a grabar, voy a grabar. Mira, porque mira, mira, sí es lo que está pasando, sí, es lo que está pasando. A ver, a ver, a ver. A ver. Y enfrenté algo difícil. A ver. Me va a llegar. Bueno, la verdad hubiera sido bueno enfrentar otras cosas. Bueno, ¿y qué? ¿Y el dragón legendario? No me dieron nada. Acuérdate que no se acabe lo azulito para enfrentarte a alguien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí quién. Ahí quién hay, aquí quién hay. Ah, no Ay, hay nadie. no. Bueno, ya qué. Se vuelve a cargar después. Pero mira. Esto me huele a secreto. Colmillo granítico. Ojo. Ojito. Con el colmillo granítico hago un arma que ya hice. O sea que en ese momento no me sirve para nada. Pero lo conseguí. A ver. El secreto. ¿Eso qué es? Salmoncito. Y como dice, uy, una gallina, ¿me la puedo robar? ¿O qué? ¿Cómo es la vuelta ahí? Ah, me regresan los huevos, los huevos, Los pollitos. los huevos, pero ¿por qué? Ay, mire, mire la leche. Venga para acá. ¿Cómo Venga te para la...? acá. Ay, mira, agárrala. Ay, nada No, más una. tienen que ser Ay, mire brillantes. de la carta. Hola. Ay, mire un niño. Ah, un anciano. No, no sé. Oiga, señor, ¿se encuentra bien? ¿Está muerto? No, no, no. Seamos respetuosos con los adultos mayores. Claro. ¿Qué tal este perro? Pido favores, no mentiras, hay que ser bien con la gente de la tercera edad. Claro. Pobrecito. El ejemplo comienza en Tales of Arise. Uf, uf. Pero el man estaba cargando piedras el otro día para entrenar y que haciendo las Sí, técnicas con piedras encima y cuidado, que... cuidado, cuidado, háblale de esto. Levanta un anciano. Sí. Me llamo Bodet, Bod,
Bogdell. Este rancho. Uy, siempre está bien ser amigo de un dueño de rancho. Claro. ¿Un rancho? Ok. El ganado es todo vuestro, incluso os ayudaré a cuidarlo. ¿Qué? ¿Me va a dar un rancho simplemente por haberlo ayudado a parar? ¿Qué? Dice, tengo un rancho, dice. Cría ganado, consigue ingredientes para cocinar, si sí, me sirve. Sitúalo en el establo, aliméntalo con pienso. Puedes comprar pienso para criar más. O sea, el man también. O sea, el man no es tan sano. O sea, él me está diciendo que el rancho también es mío para que yo compre todo. El ganado te proporcionará ingredientes. Los seguriles salvajes. Puedes sacar el ganado. Si en tu establo hay ratones, el ganado no crecerá. Coloca un perro guardián para reducir los ataques de seguriles y un gato para aislar la población de ratones. Bueno, ¿y cómo consigo todo eso? Y nos fuimos. O sea, mira, ahora soy Lau el cuidador. Te Mira, permite tienes un activar ranchito. contrafilo pulsando RB al derrotar un enemigo. Le vas a ganar. ¿Contrafilo? ¿Al derrotar un enemigo? ¿En serio? Pues un poquito exagerado. Hoy tengo 3000 puntos. Vamos a ponerle cuál. ¿Y eso qué tengo que hacer? Blindaje de enemigos con ataques poderosos, con ataques potenciados. Ah, tengo que todo romper más blindajes. A ver, ¿esto qué es? Voy a ponerle pasivas de momento. Aumenta el indicador de mejora al iniciar un combate. Rellena IA al hacer golpes críticos. No me acuerdo ni qué es IA. Rellena IA al hacer. IA, ¿qué es? El del ataque en conjunto. Aumenta PB obtenidos al ganar un combate con despertar activo. Activado. Este man se la pasa usando el despertar. Yo creo que me puede servir. Acelerar el ritmo de recuperación de IA. Te permite esquivar eso en el aire. Yo creo que se le sirve. Aumenta la cantidad añadida al indicador de mejora del enemigo con ataque potenciado. Yo creo que vamos a meterle todas las pasivas que me Sí. alcance, ¿no? ¿Y eso qué es? Uy. Ponemos así. Recuperación de IA. Ay, ¿qué me da por haber llenado todo? Dios de defensa, bueno, me sirve. Y al realizar golpe, ya la acción perfecta. Aumenta el indicador de mejora al iniciar un combate. Vamos a ponerle este. Y ya. Vamos a ver qué tenemos con este. Poco pues, como que todo. Ah, bueno, no, no lo va a llenar todavía, si esas quedan como muy rotas. Shion, la curadora. Shion, arte curativa. Hacer el ritmo de ya, este me sirve. Porque claro, eso hace me da más power. Amplía la duración de sobre límite. Ah, bueno. Pero ya nunca entra en sobre límite, ya que lo pienso. Aumenta la cantidad de mejora. Démosle esta sanación, para que ya la empiece a utilizar. Y tram. Y ahora que ataque elemental más 30. Eso me imagino que mejorará mis curas. Esta daga no tengo nada. Necesito conseguir aquí búhos encontrados 80. Uf. Objeto obtenido 50. ¿Es en serio? Ay, mira. Ah, no, no, me falta. Bueno. Ah, démosle a remolino de triturador entonces. Patada circular que levanta enemigos. Apréndalo. ¿Y eso qué es? Dominio de patada 700. ¿Cómo es esa vuelta? Medir a los camendones. Criar ganado, proteger ganado, oír Ay, mira, explicación. puedes poner guardianes. Pon dos perritos, puedes poner dos perros y dos gatos. Mira, guardián en posición. A ver, enormes herbívoros. Pues voy a crear uno de cada uno. Sí. O sea, aquí somos, o sea, ¿quiénes somos? ¿Sí? O sea, nosotros somos aquí terratenientes. Claro. Es lo que cuento, o sea, eso era un cerdillo ahí, un cerdillo.
Pienso milagroso y se asombra. Perfecto pienso para el ganado. Garantiza crecimiento rápido y óptimo. Era unos pollitos ahí, como que no sobran los pollitos. Y listo, ahora. Mira, escoge el guardián, pues. Del ganado. Vigilar. Guardián en posición. Ahí como que están. Ah, ok. Tengo que retirar vigilancia, ¿no? Es como esto. Since we've decided to stop, we should make use of the opportunity. Ah, mira. Ay, mira, tengo. Ay, tengo son pollitos. No, pero no me cobraron nada por el ganado. O sea, eso no es real. O sea, están... Te cobraron por el pienso, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues seguro el man le dice a todo el mundo: esto es tuyo, compra pienso. Exacto, compra pienso y te hace millonario. Yo te los cuido. Ay, vinieron los seúles y el vago vendiendo el ganado. Ay, no, es que vendieron los seúles. ¿Cómo se llama seúles? Sí, 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 sí. Se llevaron a la vaca más gordita, la más lechera. Sí, 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 sí. Pero... no es que yo la haya vendido, si fueron los bichos. No. Y nos fuimos de uno. ¡Ay! ¡Mire! Ay, pero está por acá, pero no sabemos dónde está. A ver, espérame, déjame ver una cosilla. A ver, uy, mira, coger cofrecillo. Listo, listo, listo. Sigamos, que la aventura está. Está buena la aventura. Nosotros somos gente de aventura, ¿no? O sea. Una aventura. ¿Esto es un cerdo conejo? Cerdonejo. ¿Cómo se llama eso? O sea que... Se multiplican, qué miedo. O sea que son un poquito promiscuos. Uf, qué miedo, ¿ah? ¿Eh? Son grandes. A ver, ¿y qué me producen? O sea, no les puedo sacar carne, una tajadita así como en el Minecraft, que uno con un cuchillito les corta un pedacito de carne. O me buscan trufas. No, todavía no quiero entrar aquí. Quiero terminar, o sea, hoy... Estamos en modo explorativos, o sea, exploradosos. Vamos a ver. No hay ni miércoles. Ok. Tengo que encontrar un puente para pasar y cruzar al otro lado. Ah, bueno, sigamos el camino como gente civilizada que somos. El camino no me lleva a ningún lado. Ahí fue. ¡Ojito! No, pero está como por allá abajo. Ya. Por ahí. Entramos al budo, la misión cumplida. Por acá está. Por ahí es que está mi amigo el... Por ahí está. ¡Ay, mira el escondidito! Ah, tiene alas de murciélago. Listo. ¿Usted qué? ¿Me da un caballo o qué? Para moverme, porque yo estoy cansado de movilizarme aquí con mis tenis Adidas. Ah, yo aquí tengo para pescar. Ah, ok, esta es la cascada donde yo encontré. Ah, o sea, aquí yo tendría que hacer. Wow, y aquí cojo. Wey, no hay nada, no muevo nada. Ah, ya entendí. Wey. Vamos a ver, voy a poner el mapa un momentico. Ah, profundidades de la catarata. Hay una misión como especial por ahí. Pero es que quiero ir a donde el de las armas. ¿Se te dañó la imagen? No. Ah, bueno, maravilloso. Si se dañó, no lo noté. A ver, ¿qué quiero? Quiero ir al vendedor de armas, a ver si después de toda esta travesía... ¿Se repitieron los monstruos? No. ¿No se ha repetido? Me sirve para aprovechar y explorar un ratico. Ah, mira, esos sí están repetidillos. ¡Ay, mira un limón! Puedo hacer limonada. A ver... ¡Dum, dum, dum! A ver, tipita, cómale.
¡Cúmale! ¡Ahora toma, perro! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Mira, es que mira, toma! ¡No! Hay que interrumpirle. ¡Eso! ¡Pum! ¡Chao! Mega núcleo extraño, piedra terrestre. Lo interesante es que como que ellos dicen el nombre del poder, pero te imaginas cuando realmente lo entrenen, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues el tigre del rayo. Sinceramente, esa es la parte más interesante, o sea, como que, hey, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestro poder? O sea, a mí me pero nunca lo muestran, ¿sí me entiendes? O sea, como que ya haces el combo con ese, eso es a lo que me refiero. O sea, como que ya haces el poder con la persona, pero omiten eso de que, uy, ¿cuándo se lo aprendieron? ¿Sí? Bueno, sí, eso es cierto. Uh-huh. Es totalmente real. Uh-huh. Ahora, hablando de todo un poco, me falta conseguirme un avambrazo de titanio. Ay, este necesita un fragmento de arcilla. Dos. Y este necesita. Este está peor. Tenemos meganúcleo extraño, pero la masa astral. Dos masas astrales. ¿Y cuál es el de abajo? El de abajo también es el de Aventia, no sé qué, de titanio. Yo ahorita lo vi. Pensé que hubiera alcanzado. Ay, pero mira, ahí hay algo. Ahí. A ver, no, voy a ver si puedo evitar a los enemigos. Ópalo. No. Bueno. No. Entré mal mundo. Creo que ya no hay nada más. Creo que yo me cogí todo, me parece. Mira ahí. Manzanitas. Las manzanitas para no comprarlas después. A ver. Ay, ahí está la cascada. Ah, mira, eso no lo he encontrado. Una salvia. Uf, la salvia es importante. Para los conocedores, en todos los Tales of, hay plantas que uno le aumentan características permanentemente, ¿no? La salvia es una de ellas. No sé qué aumentará, no me acuerdo, pero es una de ellas. Y nos fuimos de un... Bueno, ya, yo creo que ya estamos Gucci. Voy a ir al castillito ahora sí. Quizás se me va quedando algo y lo exploraré después. Ahora, ¿qué pasa? ¡Ay, mira, salté al chiquito que está aquí! ¿Serás? Mira. ¡Ay! ¡Ay! <Sí. risa> A ver... ¡Ay, no! No era para el rancho. El rancho lo que hace es cobrarme una comisión cada tanto, ¿no? ¡El rancho! ¡Ay, mi rancho bonito! ¡El rancho! Lástima ese dragón que me salió, que tal hubiera cascado. Es porque tú me dijiste, hey, no lo casques, cuida la naturaleza, porque yo iba directo a la yugular. Dices, no, que Greenpeace. Okay. Mi pregunta en este juego es, ¿algún día podré matar a la mantis? ¿Qué problema habrá en esta ciudad? En la primera, pues todos estaban súper esclavizados. Y los maltrataban los soldados. En la segunda, todos desconfiaban de todos porque los acusaban.
Do the Renans control this city? I've never seen so many of them in one place before. No. Look at the cores on them. Hmm. These people are all Danans. They're slaves. If they are, they're awfully well dressed. And they're smiling too. Something weird's going on here. Forgive the intrusion, but if I'm not mistaken, you're newcomers to Elda Menencia, yes? Please, you have no reason to be alarmed. My name is Droshen. I work at the Department for Welfare. Department for Welfare? ¿Qué me van a lavar el cerebro? Day-to-day living of all citizens. Welcoming newcomers to the realm is a part of our job, albeit one we rarely have the pleasure to perform. Let me guess. We get a free pair of shackles as a welcome gift. Perish the thought! Your trepidation is perfectly understandable, but I assure you, our way is quite different. In the past, this realm was no different from any other, and run by a rather merciless ruler. But all of that changed once His Excellency, Lord Dohalim, assumed power 7 years ago. Dohalim? Under him, for the first time in our lives, we Danans were treated with the respect we deserve. Lord Dohalim is adored by... ¿Sabes qué es algo como lo del Gran Hermano? Yo creo que sí. Serve him with gladness. Am I hearing you right? The Danans here willingly serve a Renan lord? Please, see for yourself. You're free to go anywhere you like. Just ask if you should need anything. What is it? Spit it out. It's just, we came here to free everyone. Uh-huh. But the Danans of this realm are all happy to serve Dohalim. Are there any walls that even need tearing down? Who cares? That just makes our path to Dohalim that much easier. No, que es práctica. Droshen said we should check things out. No importa, si llegamos más rápido al señor. See what we learn. Así no hay que ayudar a la gente. Lo haga por alguna razón, como que quería matar a todos los señores. Sí. Y quiere matarle a todos. Todos caminando por las calles son tan calmos y felices. Creo que es realmente cierto que no tratan a Danans como esclavos aquí. ¿Han conseguido de alguna manera la igualdad aquí? ¿Y si lo han hecho, por qué? ¿A qué fin? Algo aquí no se siente bien, aunque quieren actuar como lo hace. What is going through that Lord Dohalim's mind, I wonder? Uy, ya me acordé de la batalla contra el segundo señor, que mejor dicho que se manca y me casca. Ah, el típico. Dale más rápidamente. Y esa estrellita. Y esa estrellita y esa lunita. Esa lunita de descansar. Bueno, bueno, ¿qué dices, André? ¿Vamos dejando por acá o qué? Pues si quieres, sí. Sí, para irme a almorzar. Estuvo chévere. Ya que llegamos aquí al, sí, a la posada y todo eso. Sirve, nos sirve. Y aquí en la posada que encuentro. Hay un tipo que se llama, que tiene un simbolito. Crear accesorio, mejorar accesorio. Ah, es de accesorios. Ah, arma. Ah, pero ahí, quiero que haya un vaguito que venda. Y que me venda los ítems que me faltan para crear las armas. Ay, no, pero usted no me vende lo que yo quiero. Ah, mire, el vendedor está por acá. A ver, usted es que tiene buen surtido. No tiene nada. Ah, bueno, voy a grabar. Voy a grabar y vamos ahora sigo en esta pose. Vas. Entonces, a ver, sistema, guardar. ¡Pum! ¡Sí! ¡Sí! Y
Listo, listo. Bueno, bueno. Bueno. No sé cómo sea aquí esto. Gracias por ver a los que vieron y a los que no también. Wow, wow. Nos vemos mañana con un streamcito de arte. Woo. Chao, chao. Chao, chao.